Última parte de nuestro programa, nos vamos ahora a los mercados apícolas, como hacemos habitualmente, le traemos el informe de nuestro especialista, Fernando Esteban. Volvemos al tema del mercado de la miel, algo que es candente y que en las últimas veces que nos hemos visto hemos estado mencionando. ¿Qué está pasando con el mercado de la miel? Ha habido países que han vendido miel muy barata a Estados Unidos. El punto de inflexión o el punto crítico lo ha constituido India, que ha estado metiendo en este primer trimestre del año 2024 mieles orgánicas con certificación orgánica en Estados Unidos a $1.50 el kilo. Algo totalmente irracional, fuera de cualquier cálculo. Ha generado una serie de problemas, les agrava y les complica su análisis de la revisión del dumping en los Estados Unidos. En función de esto, el gobierno de India ha determinado que ninguna miel puede salir del país por debajo de los $2 el kilo, es decir, $2.000 la tonelada. Esperamos que ese sea un factor beneficioso para la Argentina, porque definitivamente nuestras mieles han ido cayendo en el precio, como lo hemos visto en este mismo espacio, durante todo el año 2023 e incluso en el comienzo de este 2024. El otro punto también auspicioso lo constituye la gente de la Asociación Europea de Apicultores. Recibimos recientemente la notificación de que Europa finalmente pedirá a los fraccionadores que marquen en la etiqueta el país de origen de esas mieles. Esto sería un factor beneficioso en función de que el consumidor podrá elegir el origen de esas mieles y ciertamente pondrá en evidencia o pondrá distancia a las mieles que tienen una procedencia segura como puede ser la de Argentina, en frente de otras mieles de procedencia dudosa, como son en general las mieles baratas que vienen de China al mercado europeo. Son dos buenas noticias en medio de un escenario complejo que la guerra en Europa y en Medio Oriente ciertamente plantean. Pero bueno, son dos buenas noticias para compartir. Dejamos la apicultura y volvemos en este caso al encuentro de influenciadores faros de la compañía Tecnomil aquí en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Continuamos dialogando en este caso con el ingeniero agrónomo Ramón Gigón sobre las distintas herramientas tecnológicas con las cuales están trabajando en este punto de la República Argentina. Mencionaba recién cultivo de servicio, indudablemente a la tecnología de insumos se le suma la tecnología de procesos. ¿Cómo está el productor con la incorporación de cultivo de servicio en su estructura de manejo? ¿Y están haciendo algo de combinación de productos de fitosanitario con mecanización también para control de maleza en esta zona? Sí, en los últimos años vemos el productor, sobre todo el chacarero, volvió a reflotar algunas herramientas de labranza. Estamos trabajando mucho a la par de los productores, tratando de medir un poco los resultados sobre las poblaciones de maleza y creo que viene por ahí un poco a futuro volver a las bases de ese manejo integrado, combinando obviamente la química con un poco con los productos biológicos, combinar esas dos tecnologías y después cómo pueden entrar los cultivos de cobertura y las labranzas, siempre cuidando recursos suelos, que es fundamental. Y los cultivos, no perdiendo productividad y rentabilidad. Y toda esa diversidad es lo que vemos que podemos empezar a, por lo menos, empezar a retrasar las nuevas apariciones de biotipos resistentes. También el uso de la ganadería, en los últimos años vemos que hay, por lo menos, una tendencia a volver a armar rodeo y empezar a introducir nuevamente la ganadería en los pastoreos, en la agricultura, en los rastrofos. Y bueno, todas esas cuestiones las estamos tratando de evaluar, de medir, para tener algún dato objetivo y ver si podemos, sobre todo, retrasar el avance vertiginoso que hemos tenido en los últimos años de las malezas resistentes en los cultivos agrícolas.
Como cierre, por ahí el mensaje, ¿cuál sería? El manejo se hace cada vez más complejo, con lo cual hay que ponerle mucho conocimiento, por ahí va la cosa. Sí, sí, esto es muy complejo, es un problema complejo, entonces la solución tampoco va a ser sencilla, sino la solución va a ser compleja. Pensarlo de esa manera, que cada lote va a tener su particularidad, estamos trabajando mucho en ese concepto, en lote a lote, en que esté un profesional atrás de los lotes buscando un diagnóstico que sea particular para cada situación y buscando en esa situación la sustentabilidad, obviamente, la productividad, el impacto ambiental, porque todo eso está hoy en día arriba de la mesa, y sobre todo estar un poquitito encima de los lotes, porque estamos viendo que por ahí si monitoreamos un poco más, si buscamos soluciones particulares para cada situación, podemos por un lado bajar costos, bajar impacto ambiental y sobre todo seguir manteniendo la productividad y aumentarla en un futuro. Así que esa sería un poco la conclusión. Todas las situaciones van a ser diferentes. El profesionalismo dentro de los lotes es fundamental y buscar ese manejo integrado de distintas alternativas de manejo para no caer solo en la química, que a la larga nos va a seguir trayendo cada vez más malezas y biotipos de malezas con resistencia a los herbicidas. Final de nuestro programa. Con este último tema nosotros nos despedimos. Les agradecemos por su compañía. La próxima semana regresaremos a Tandil para continuar analizando parte de lo que estuvo sucediendo en el encuentro de influenciadores faros de la compañía Tecnomil. Antes de dejarlos, les recordamos nuestras redes sociales. Nosotros nos podemos volver a encontrar ahí y en esta pantalla les proponemos reencontrarnos dentro de 7 días, como hacemos habitualmente, para analizar el trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más, nos vemos en una semana.